Onda Mortal. Hello, Mario. Esto está mortal. Mira, mira nomás, qué hermoso se ve todo esto. Hermosísimo. Ojalá y saliera un juego así de Mario 64 de remake. Pero mira cómo corre y todo. Se ve hermoso, la verdad. A ver, podemos ir por acá. Perfecto. Mira, es hermoso, todo detallado. Todo es perfecto, mira. Ojalá hicieran un remake para Wii U este juego. Me creo que sí compraría esa consola porque solo juega este juegazo. Mira, es que es impresionante cómo alguien haga esto, un fanmade. Mira todo de aquí, mira. Qué hermoso es decir, ¿verdad? Bueno, vamos para acá arriba a ver cómo es este trayecto. Bueno, salió un bug por ahí que dice Valdash, así que... fucking. Vamos. Vamos a subir. Lo único que puedes hacer es caminar y brincar con la tecla de espacio. No puedes hacer nada más, no puedes agacharte y nada, pero... es que es un gran progreso, mira ese gráfico. Lástima que Nintendo no haga excelentes gráficos, solo tiene la calidad de la jugabilidad, pero... what the fuck? ¿Se dieron cuenta de eso? A ver, vamos a tratar de subir allá arriba a ver cómo está. Aquí nada más puedes hacer un brinco, no puedes hacer el tipo salto de 3. Vamos a pasar por acá, creo que podemos subir. Qué hermoso. Hombre, en serio, eso sí es algo majestuoso. No, me quedé impresionado. Me quedé impresionado. A ver, vamos a ver nivel 1 de otro juego de Mario. El primer nivel de todo Mario 64. Pero HD. Hermoso, ¿no creen? Un momento, que no me puedo mover aquí. Oh, ya. Bien, vamos a quitar más. Mira, mira qué hermoso. Es como, bueno, son creo que las gráficas de Mario Galaxy. Yo creo que sí puedo tirarme y darme un nalgadazo. No. Debería. Ahí está, sí se puede. Push con control. Mira, se ve bien hermoso esto. Es que verdad me convence más el anterior, pero... pero mira, es que estas son gráficas de Wii U. Digo, de Mario Galaxy. Y no sé, esto se ve... ¿qué les puedo decir? Se ve como si jugaras Wii, pero con la computadora 60 FPS y en 1080 la calidad. Y no sé, esto es... es como que te llega al alma, ¿no? El primer nivel de todos. Y eso de que conseguir... ay, hasta sale la bola, ¿se dieron cuenta? Hasta sale la bolita esta. No entiendo de por qué pasó esto, pero... bueno. Mira, se salen las moneditas, a ver. Ay, hasta se sube la vida. No, este sí tiene un gran progreso. Creo que le dieron un copyright a los que hicieron este juego. Mira, ve. Tiene todas las estadísticas del juego, mira, ya puedes brincar y todo. Obviamente le falta pulir un poco más. Mira, es que se ve muy muy robótico ese salto, no se ve como el original. Que aunque se veía todo pixelado, todo poligonal, tenía sus movimientos exactos y todo el rollo. Pero mira, el primer nivel y está... no sé, es que todo es perfecto. Mira, hasta los reflejos del Mario Galaxy del... bueno, del piso de piedra. A ver, vamos a pasar de acá. No. En serio. Tiene todo, en serio. Vamos a pasar desapercibido de estas bolitas. No tiene lógica de que...
de que están aquí. Pero bueno, Mario es Mario, ¿no? Le puedo dar un golpe. Un buen merecido y golpe. Sí, no, yo digo. ¿Cómo le doy el golpe? ¿Cómo le doy el golpe? Creo que es con el control. No, aquí te agachas con el control. Vamos a ver, X. Left control. Ok, a ver. No, no es cierto. Espérame. Pausa, escape. Los golpes están con este. No. Ahora le voy a cambiar este por mayúscula. O por Q. Esto queda mejor, ¿no? Lástima, se quita la música. A ver, vamos a ver si podemos por este. Órale. Vamos a pasar. Bien. Ah, no se puede romper esto. Creo que es otra demostración de que todo es posible con esos bloques cubiertos. Bien, vamos a pasar acá. Corre, corre, Mario, corre. Este truco me encantaba. Wow. No, me sigue encantando este truco. A ver, ojalá ahí esté el bomb. No creo, pero bueno. Ah, no está el bomb. Están estas típicas cosas de Mario. ¡Wow! Te regresa al inicio. Y bueno, nada más tiene este nivel, así que no es tanto, pero... La verdad me gustaría que progresaran con este juego. Sí, verdad, se lo compraría, aunque cueste... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿$10? No, no es, es mucho. Pero sí. Pues nada más tiene todo esto, así que... Son los gamepad. ¡Wow! Ah, keyboard. Bueno, pues eso es todo lo que tiene, así que... Es una lástima, pero... Pero se puede demostrar que sí se puede hacer todo lo posible. Hasta lo hizo con Unity, que es uno de los programas para hacer juegos y quizá renders, no lo sé. Pero bueno, gracias por ver este video, lecheros. Nos vemos hasta la próxima. Bye.